Andalucía vuelve a registrar por tercera jornada consecutiva un nuevo récord de casos confirmados de coronavirus durante la segunda ola de la pandemia, con 1.910, de ellos 179 en nuestra provincia. En total se han contabilizado 20 muertes en la comunidad autónoma, una de ellas desgraciadamente aquí en Málaga. En cuanto a las hospitalizaciones, continúan reduciéndose la presión asistencial y los pacientes ingresados por COVID suman algo más del millar, 1.028, de los que 139 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. En Málaga son 175 las personas hospitalizadas, de ellas hay 22 en la UCI. Con respecto a los brotes, Málaga continúa con 19 y 160 positivos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Lo cierto, son ya 400 las personas que han perdido la vida en nuestra provincia desde que comenzara esta terrible pandemia. Nosotros siempre les damos la bienvenida con estos datos que, bueno, pues no invitan al optimismo, aunque es cierto que Andalucía continúa muy por detrás que otras comunidades autónomas. Lo cierto es que, lo que decimos siempre, hasta que no tengamos esa vacuna no podremos estar totalmente tranquilos. Vamos ya a dar la bienvenida a nuestros primeros invitados de hoy. Ellos son el doctor Bernardo Mosqueira, neurocirujano. ¿Qué tal, Bernardo? Hola, buenas. Buena noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por Sonia Peña, directora de la clínica del doctor Mosqueira, que está en Teatinos, ¿no, Sonia? Nos comentabas antes. ¿Dónde estáis exactamente? Estamos cerca de la Universidad de Málaga, justamente la rotonda de la universidad. Muy bien, muy buena ubicación, ¿no? En la zona esta nueva, ¿no? De la expansión de la ciudad. Efectivamente. Hemos comenzado, siempre lo hacemos, dando los datos del COVID y, bueno, desgraciadamente, pues tenemos que seguir lamentando, ¿no? Personas que pierden la vida, que lo pasan muy, muy mal en la UCI, ¿no? Y personas, bueno, pues que se siguen contagiando, ¿no? Aquí hablamos mucho de la sanidad pública, lógicamente, que ha tenido que hacer frente a esta pandemia, pero sabemos que también en los centros privados, de una manera u otra, os ha afectado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sonia, cuéntanos un poco, ¿cómo habéis vivido vosotros estos meses tan duros? Bueno, al principio sí que es verdad que estábamos como todo el mundo, ¿no? Sin saber qué hacer, cómo tener las medidas cauteladas en la clínica, si abríamos, si cerrábamos, un poco todo en el aire. Pero conforme fueron pasando los días, fuimos pues hablando con el Colegio de Médicos para que nos aconsejara cómo hacer las cosas y, bueno, pues a día de hoy la verdad es que estamos teniendo mucho más pacientes que hace unos meses. Siempre hemos tenido mucho, pero es que ahora estamos desbordados. Sí, es cierto que la presión asistencial en los hospitales pues también ha provocado, lo hemos hablado con otras clínicas, que muchos pacientes pues hayan tenido que recurrir a la sanidad privada, o se hayan tenido que derivar. De hecho, la sanidad privada también ha estado apoyando, ¿no? En este caso a las administraciones, ¿no? Porque no quedaba otra, ¿no? Hombre, ten en cuenta que ahora mismo está focalizado a lo que estamos viviendo en esta pandemia, y afortunadamente existen también las clínicas privadas que estamos apoyando a esos hospitales. Pero claro, con todo el protocolo que existe, ¿no?, en cada una de ellas. Doctor, como médico, ¿cómo ha vivido esta gran crisis sanitaria y que además por ende está siendo una crisis social, económica, etcétera, pero sanitaria? Bueno, tendría que decirte más como el médico de la sanidad pública, que también creo que es el 80% de mi actividad actualmente. Claro. ¿Dónde estás, en Carlos Haya? En el Hospital Carlos Haya, en neurocirugía, que creo que es el mejor servicio de neurocirugía de España. No, ah, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, lo primero, que es verdad que los héroes son no solo los médicos, están los celadores, las enfermeras, los auxiliares, y digo yo los médicos de urgencias que están en la primera fila de todo eso. A nosotros, como médicos especialistas en neurocirugía, vivimos eso con un desplazamiento al hospital CHIP. Buen hospital, la verdad, donde la verdad que nos acogieron bastante bien y tratamos a nuestros pacientes de la mejor manera. El problema gordo que tenemos nosotros ahora, hoy por hoy, y creo que vale para todas las especialidades en la pública, es que estamos desbordados de pacientes. Los pacientes oncológicos no pueden esperar. Claro. Los pacientes con una fractura cervical no pueden esperar, tiene que operarse lo antes posible. Un paciente lista espera que se pone malo, también tiene que operarse. El desborde está en la lista de espera principal, de los pacientes que no se mueren, pero que sufren. Claro. Entonces, esa situación es muy difícil. Difícil de superar, como dijiste antes, hasta que no surja la primera vacuna,
efectiva, esto va a continuar durante mucho tiempo. Luego el tema de utilizar máscara en el hospital es continuo, es agobiante, la verdad. Ya. Imaginamos que trabajar sí. en esas condiciones y con el miedo, ¿no? También, porque no hay que olvidar que todos los profesionales que ha dicho el doctor son personas que tienen su familia en su casa y luego tienen que volver cada día, ¿no? Y la verdad es que es complicado, es complicado. Bueno, más que miedo, yo no diría que miedo, hay respeto sí, bueno, a la enfermedad. Respeto. A ver, yo valoro mucho, por ejemplo, de verdad, sinceramente de corazón, la labor de los médicos de urgencia. Porque ellos sí que están en una zona peligrosa y los que llevan la parte de la zona de COVID, que eso sí que es una zona ultra peligrosa, sí. También claro. La verdad que he de decir que son los verdaderos y los grandes héroes de la sanidad pública. Nosotros como médicos, te soy sincero, de especialistas, pues bueno, los quirófanos, tenemos algún riesgo, algún paciente que tiene un COVID puntualmente, algún roce con alguno de la urgencia, pero que no estamos expuestos completamente como ellos. Son los grandes héroes, la verdad, y la enfermera. Bueno, el mensaje que sí que hay que dejar claro es que hay que seguir acudiendo a los centros, ya sean privados, públicos, cuando uno tenga síntomas de algo, porque lo que tampoco puede ser que por ese miedo al COVID, de hecho aquí lo hemos repetido varias veces, pues uno no se trate de otras dolencias, ¿no? Que pueden sí. agravarse, ¿no? Si uno no se las trata a tiempo. Vamos a hablar ahora de la clínica. ¿Vale? La clínica del doctor Mosqueira que nos ha comentado Sonia está en Teatinos, muy cerquita de la universidad. Vamos a ver ya imágenes para que nos contéis un poco pues, qué tratamientos lleváis allí a cabo, cuáles son vuestras especialidades, cómo es el protocolo cuando llega un paciente, cliente, para que sepamos un poco cómo funcionáis. Bueno, pues como bien sabemos, el encabezado de la clínica es el doctor Mosqueira, ¿no? Decidimos ampliar varias especialidades en la clínica porque, bueno, no lo puedo decir yo, lo tienen que decir los pacientes que vienen sí. y queríamos tener pues, más especialistas dentro de la clínica porque y sobre todo cercanía, mucha cercanía hacia el paciente. Tenemos a un buen neurólogo, que es el doctor Jesús Romero Imbroda, sí. a un cirujano cardiovascular, que es el doctor Fernando Viguria, a nuestra queridísima compañera y amiga Estefanía Villanueva, que ella es psicóloga, y también tenemos a una terapeuta que hace también terapias alternativas, que ella es Sandra Rodríguez. ¿Y el Pablo? Y el doctor Pablo de Linares, que es el último que ha entrado, pero está con nosotros también. Ahí estamos trabajando. Viendo ya también, bueno, quirófano, algunos sí. pasillos de la clínica. Ahí es un poco el funcionamiento, bueno, el protocolo que hace el doctor antes de entrar a la cirugía, uh-huh. el lavado de manos, el preparar el microscopio con el compañero, y bueno. Pues, porque comentaba antes el doctor Bernardo Mosqueira, que él sobre todo tiene esa especialidad de tratar, por ejemplo, la hernia discal, ¿no? Que es bueno, lo que pasa, te voy a explicar una cosa. Es que le dimos, a ver, hay una creencia popular, el folclore del pueblo, de que la columna y no, la médula, bueno, que eso es intocable, que te queda en silla de ruedas, y eso no es verdad. Oye, qué buena noticia. Sí, no es verdad, no es verdad. A ver, puede pasar y pasa eventualmente, cierto, pero no es la regla. La regla es que el paciente operado con el microscopio, si se puede, con la microcirugía, que es lo que utilizamos los neurocirujanos, como sí. siempre digo yo, operarse con la microcirugía, operar a un paciente de una hernia, por ejemplo, con un abordaje de 3 centímetros, y el paciente se recupera a las 6 horas, está caminando, a las 12 horas está por los pasillos y a las 24 horas está en su casa. Lo mismo pasa con un paciente con una estenosis lumbar. Sí. Vale tanto para pacientes jóvenes como para ancianos, pero en los pacientes ancianos y en pacientes con muchas enfermedades es lo más indicado. Yo operé varios pacientes, recuerdo un paciente que tenía múltiples patologías, insuficiencia renal con hemodiálisis, insuficiencia cardíaca, EPOC, bueno, todo lo que se podía plantear, preparando al paciente correctamente, se operó y salió bastante bien, y sí. estaba en silla de ruedas y volvió a caminar. Está mejor. Dale. Qué bien, qué bien. Que era inoperable por otra forma, pues de esa forma se puede operar. Imagino que ahí entonces un buen diagnóstico también es muy importante. Es fundamental. Otra cosa que sí es importantísimo, en la consulta nosotros damos 30, 45 minutos a los pacientes porque preguntar, explorar, ver las imágenes y volver a preguntar y explorar es la base de llegar a un diagnóstico correcto, certero, uh-huh. ir justo al punto de problema, al punto de la lesión y solucionar
con una simple incisión chiquitita, 3 centímetros, como mucho 4. Es lo que utilizamos para operar a nuestros pacientes. El microscopio es un invento de hace 30 años, pero la gente desconoce que existe el microscopio. La gente cree que los neurocirujanos solo operamos cerebro, y no. Operamos cerebro, que es mucho más difícil, pero también operamos columna, estenosis, y operamos ancianos. La paciente más anciana que operé tiene 88 años. Ajá. Yo 80 años tengo un montón, 85 tengo 3 o 4, o sea, 86 tengo una, 70 para arriba hay un montón. Es verdad que la gente joven evoluciona muchísimo mejor que un anciano. ¿Qué quiere decir eso? Que la recuperación es más rápida, tiene menos complicaciones, menos contracturas musculares, piramidales, miofasciales que llamamos nosotros, piramidales, cuadro de los lomos, etcétera, menos riesgo de complicarse. Las personas jóvenes evolucionan mejor en ese aspecto, pero los ancianos en su gran mayoría también. También hay que decir, doctor, que cada vez los ancianos se cuidan más, sí. La esperanza de vida también es diferente, hoy ya una persona con esas edades ya no es lo mismo que hace 20 años. Para nada. Y bueno, está claro que si uno puede, a través de una operación, pues poder andar mejor o poder tener mejor calidad de vida, ¿por qué no hacerlo? Claro, ¿no? Es recuperar tu vida. Y es verdad lo que dijiste, que gente que decimos anciana es gente muy sana. Hay gente muy sana, no tiene nada, o tiene patología muy controlada con su antihipertensivo, su antidiabético, gente que puede operarse tranquilamente. No se puede excluir a un paciente solo por la edad. Hay que valorar la salud en general, en global. ¿Y cuáles son? No sé si, bueno, sé que tenéis, como habéis comentado, muchísimas especialidades, pero por centrarnos un poco más en la especialidad del doctor Mosqueira, ¿cuáles son los principales problemas? ¿O qué gente es la principal paciente que acude a...? A ver, yo te digo una cosa. ¿A esa consulta? Te digo la verdad, el enfoque que le di yo, sí, con nosotros, con Sonia, porque Sonia lleva una gran parte de la consulta y la clínica y la organización, etcétera. El enfoque que yo le di es solucionar problemas sencillos, pero que para una persona parece un mundo, una hernia de disco y una estenosis lumbar. ¿Por qué? Porque el dolor lo sufre cada uno, y ese dolor que parece insoportable se soluciona en 12 horas o en 6 horas en menos, nada, en 24 horas está en tu casa. Entonces dimos ese enfoque. Yo sinceramente prefiero no operar tumores cerebrales en la consulta privada, porque creo que tiene un alto porcentaje, una alta probabilidad de complicaciones. Claro. Que aunque parezcan pequeñas, puede ser una pequeña fuga de líquido o lo que sea, es prolongar la estancia del paciente durante mucho tiempo. Y me parece más sensato operarse a esos pacientes en un lugar donde existen muchos médicos. No digo necesariamente la sanidad pública, puede ser un hospital privado con un neurocirujano de presencia o dos que estén pendientes del paciente y que puedan operarlo. Yo el enfoque que le dimos nosotros es operar hernias y estenosis lumbares, que existen muchísimos en la población general, mucha gente sufriendo, y tratamos de utilizar el abordaje menos agresivo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente no necesita cirugía, no se opera. Ah, también es posible hacer... Claro. A ver, vale, yo tuve muchos pacientes que venían con... opéreme ya, opéreme. Vamos a ver, ¿qué tiene? Explorando al paciente, estudiando lo que tenía, estudiando las imágenes, explorándole a él, todo en conjunto, al final vi que el paciente no tenía criterios quirúrgicos. Es un paciente que se puede beneficiar simplemente con dieta y ejercicio. En la gran mayoría de los pacientes operados de columna existe un problema, la falta de ejercicio y la obesidad. Claro, que ahí en la clínica, digamos, ya le dais esa cobertura integral, ¿no? Sí, o sea, tratamos. Todo el tratamiento, no solo, pues te opero o no te opero y te hago esto y luego tienes que hacer estos ejercicios, esta dieta, esta... Claro, bueno, recomendamos a gente, por ejemplo, tenemos un fisioterapeuta, claro, también. Es importante también. Cuando tenemos una complicación como un síndrome piramidal, del músculo piramidal, tenemos un fisioterapeuta muy bueno, que es Juan José del Valle, ¿no? Clínica del Valle, vamos a hacer propaganda también. Bueno, dale publicidad. Sí, bueno. Él no lleva a los pacientes, le hace piramidal. A ver, te voy a ser sincero, hoy tuvimos una paciente que ya enviamos a la Clínica del Valle porque le dolía el glúteo, era un síntoma muy extraño. Y esta paciente creo que tiene una fibrosis. Estuvo muy bien el primer mes y medio. Es una complicación que no es grave, pero que puede aparecer puntualmente en algún paciente operado. La última que tuve fue hace 2 años, y esta mujer, y operando muchos pacientes. Creo que es eso, porque tiene un síndrome de radicular, como si fuera una hernia, pero con una cicatriz que comprime la raíz. Y él le vio el fisioterapeuta y vea, esto no va bien, viene la resonancia. Trabajo de equipo, resonancia hecha,
explorar a la paciente de nuevo y parece que tiene la fibrosis, por ejemplo. Complicaciones molestas, duelen, pero que no matan. Sí, bueno, y que sobre todo hay que tener esa esperanza de que se pueden... Bueno, sí tienen opciones en la unidad del dolor, sí, etcétera. Hay que curar, hacer un camino diferente. Es un camino diferente ya. Y pero, sobre todo eso, que dejar el dolor aparte, ¿no? Que eso es sobre todo pues claro, el gran lastre, ¿no? Que tenemos muchas veces muchas personas que sufren ese dolor crónico, ¿no? Y que necesitan, pues a lo mejor, un lugar especializado, ¿no? Es que si hay dolor, no tienes calidad de vida. Claro. Bueno, también te digo que la gran mayoría de los pacientes operados van muy bien. Van excelentes, van muy bien. Recuperan su calidad de vida, mejor vuelven a su actividad normal. Tenemos un chico que operamos de una hernia L4-L5 que se volvió profesor de pilates y que corre. Yo mismo estoy operado de una hernia de disco lumbar. Uh-huh. Yo estoy operado de una hernia de disco L4-L5 por la microdisectomía y yo hago deporte, corro, hago pesas, hago bien, deporte, todo. Pues lo tendremos muy presente. Quiero daros las gracias tanto a Sonia Peña, directora de la clínica del doctor Mosqueira, como a, bueno, al propio doctor neurocirujano de la clínica, que nos ha dado esas buenas noticias de que el dolor pues se puede curar operando o no operando, pero en cualquier caso es una realidad y eso siempre lo acogemos como una gran noticia. Muchísimas gracias. Gracias a los dos.